Ya hemos cerrado la tienda, así que ahora toca ayudar a limpiar la empanadilla. Manos a la obra, chicos. No sé lo que haría sin vosotros. ¿Listos para jugar al láser tag en el cumple de hamburguesa? Contamos con tu estrategia, Cebolleta. Seguro que le damos una paliza al otro equipo. Claro, para eso estamos. No sé lo que haríamos sin ti. El especial para mis clientes favoritos. 3/4 de hamburguesa de 1/4 de libra. Siempre me alegráis el día. No sé lo que haría sin vosotros. Que empiece la fiesta. ¿Próxima semana a la misma hora? ¡Próxima semana a la misma hora! Oye, chicos, déjame adivinar, ¿no sabes qué harías sin nosotros? Sí, ¿cómo lo sabías? Nuestros amigos llevan todo el día diciéndonoslo. Ha sido un buen día, buenas noches. Tenemos suerte de tener tan buenos amigos. Buenas noches. ¡Buenos días! En el episodio de hoy de Rescates Increíbles, dos amigos, uno atrapado, el otro un héroe. Cuéntanos qué ocurrió. El señor Bigotes se quedó atrapado debajo de un coche. No sé cómo lo hice, pero conseguí levantar el coche y rescatar a mi amigo. Para eso hay que tener al menos la fuerza de 7 personas. ¿Tú crees que tienes la fuerza de 7 personas para levantar un coche y salvarme? Claro que no, ¿y tú? Seguro que no, soy débil. ¡Vamos a ponernos fuertes para poder salvarnos la vida! Mira qué brazos más delgaduchos. ¿Cómo vamos a ponernos fuertes? Disfruta de una semana de entrenamiento gratis en el gimnasio de la ciudad. ¡Ponte fuerte! ¿Te sorprendes porque ya sabes cómo ponerte fuerte o por la situación inverosímil que acaba de ocurrir en la que te has preguntado cómo vamos a ponernos fuertes y has recibido justo la respuesta que buscabas en una hoja que se ha colado por la ventana y ha aterrizado entre tus manos? No, ha sido por la primera parte de lo que has dicho. ¿Qué es lo que habías dicho?